puedo creerlo. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción, chicos, de verdad! Muchísimas gracias por estar aquí. Estoy muy, muy contenta, muy emocionada. Fíjense que antes de subir, acabo de tener la visita de un primo muy querido, porque yo vivía aquí en Guadalajara. Era chiquita. Eso es chance. Matitos, qué mala. Pero entonces ya van a llegar a mi edad, orar. Y acabo de verlo, fue una sorpresa maravillosa. Primo querido, por donde quiera que estés, no te veo, pero allá está mi primo Luis. ¡Primo, qué gusto! Hijo, con sus princesas, su hijo hermoso. Y bueno, chicos, pues, ¿qué les digo? ¡Te voy a regalar esto! Así como le hace Gerardito, ¿no? ¡Y esto! ¡Ay, ya les quedé! A ver, ¿qué les parece si hacemos un concurso? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿cómo no? Pero ahorita lo vamos a ver. ¡Qué onda! Y yo pensaba que la mañadita era yo, mijo. ¿Qué onda? ¿Qué pasó, mi amor? Mis niños, ¿qué les parece? Bueno, primero les voy a platicar. Vamos a dejar esto un ratito. No, porque quería. Yo quisiera darles a cada uno de ustedes. Pasen, por favor, con Concomics, que les dé una camiseta, ¿no? Bueno, pues, queridos amigos, fíjense, ¿quiénes vinieron ayer? Yo no. Ah, pues no muchos, qué bueno, porque voy a repetir lo mismo. Pues fíjense que hace como 25 años, chicos, yo vivía aquí. No, no es cierto. Hace 25 años que entré al mundo maravilloso del doblaje, este mundo de magia. Cuando yo entré a hacer doblaje, no sabía, chicos, que nadie nos iba a pelar y que nadie nos iba a reconocer. Y estaba perfecto para mí, la verdad, porque miren, muchas veces he estado en los tacos, comiendo unos tacos deliciosos de birria, y entonces de pronto la gente dice, oye, qué mal está ese doblaje, miren esa caricatura espantosa, ¿verdad? Y voltean a verme y yo les hago... Pues no te petan, ¿no? O sea, ni saben quiénes son. ¿Pero qué creen, chicos? Que la verdad es que Dragon Ball ha sido un antes y un después en mi carrera profesional. Yo no podía creerlo. Les voy a confesar algo. Ya se los dije ayer. Estuve a punto de no aceptar hacer Dragon Ball. Como una decisión, chicos, te puede llevar... Yo creo que yo estaría pelón ahorita de jalarme los pelos de haber hecho una muy mala decisión. Resulta ser que cuando yo entré, empezamos haciendo unas cosas que en doblaje se llaman ambientes. Ambiente significa, chicos, como por ejemplo, cuando está el fútbol o un juego de básquetbol, y entonces la gente decimos, ¡sí, vamos, tú puedes! ¿No? Entonces, cuando yo entré, chicos, resulta ser que estaba el señor Carlos Magaña, que es la voz de El Rey León, que en paz descanse. Y entonces yo me acuerdo que estaban un juego de básquetbol, ¿no? Y entonces dice el señor, graba. Y entonces llegaba un jugador, encestaba y todos decíamos, ¡Woo! ¡Sí! Pero entonces yo no sabía que el cuerpo no se utilizaba en el doblaje. Entonces justo cuando encesta, yo hago entonces, ¡corte! Y yo paradita, se los juro. ¿Quién aplaudió? Y así como de película, se empieza a abrir la gente y yo. Yo, señor. Señorita. Bueno, señor, ¿no sabe usted que en el doblaje solamente se utiliza la voz? Sí, señor, disculpe, es que tenía muchos deseos de hacerlo. Ok. ¡Clava! Y otra vez, ¿no? En cesta, yo. O sea, les cuento esto, chicos, para que sepan que no todo fue tan fácil.